Carlitos Tito Esperanza. Mirá lo que tenemos a la espalda, mirá. Sí. Mirá lo que tenemos ahí. Mirá. Es tremendo. Se vienen estos circuitos que son los que los chicos dejan todo, absolutamente todo. Ahora, ¿qué? También estos circuitos. Ah, son los que les tocan hacer cuando quedan pocos minutos. Sí. Y estos los chicos ya vienen completamente cansados también, ¿verdad? Exacto. Vienen con un desgaste ya físicamente, muchos de los chicos, pero bueno. Totalmente. Creo que lo puede hacer. Estamos listos. Se viene Mai. Y se viene Brenda. Sí. Y se viene Brenda. Sí. Mai y Brenda preparadas. Esto. Salimos para aquel lado, ¿eh? Esto es. Combate. 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 30 puntos por el duelo. Están subiendo a la pared las chicas, Juan y ya. Es tremendo lo que se está viviendo. Fíjate lo que se viene por acá, Benedito. Juego es. Combate. 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 30 puntos por el duelo. Están subiendo a la pared las chicas, Juan y ya. Es tremendo lo que se está viviendo. Fíjate lo que se viene por acá, Benedito. Juego tierra, el verde y el rojo. Corremos para estar cerca de la jugada. Ahí están. Salta la gomita, salta la gomita. Agarra Mandarín y ahora sí. Vuelven. Vuelven por el cuerpo a tierra. Tito, ¿cómo los ves? Lo veo bien. Viene. Sí. Conserva la distancia, Mai. Ahí están las chicas, se suben. A ver, acá están subiendo en este momento. Están subiendo en este momento. Caen. Ahora sí, al frente, Mai. Por abajo. Ahí va. Ahí va para allá. Se viene para la pileta porque aquí ya estoy viendo a Mai llegar. Ya la estoy viendo a Brenda y queda la parte final del circuito. Mai, ya está en el gomón, Brenda. Ay, ya está en el gomón. No, 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 no pudo ser. Brenda nuevamente tiene que arrojarse. Ay, qué complicado. Mañana, nominación y doble eliminación. Brenda ya no tendrá inmunidad. Parece que es de Mai, ¿eh? Parece que es del verde. Mai, 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 Mai. Y a ver. Pone el banderín y tienes que volver. Tiene que tirarse en el gomón, volver a pasar en el péndulo. Y ahí sí. Hacer campana para su equipo. Su nuevo equipo. El equipo verde. ¿Quién será el próximo nominado de cada uno? La estoy viendo a Mai llegar. Bajo la atenta mirada de Mika, su capitana. Mai, Mai, Mai. Mai. ¡Campana! ¡Duelo para el equipo verde! Y sabes que tiene razón Mika. Me decía, yo no soy más la capitana. Y es verdad. Ni Mika ni Brenda son capitanas ya. Pero bueno, guían a los chicos y no tienen inmunidad. Mañana, nominación y doble eliminación. ¿Por qué? Porque a partir del fin de semana próximo entramos en las semifinales de combate. Sí. Que se pone más picante que nunca. Mientras veo a Mai y a Brenda. Mai, venite. Felicitaciones, queremos saludarla, por supuesto. Muy, muy buen duelo. Y qué raro competir con quien antes era tu capitana, ¿no? Sí, la verdad estaba buenísimo el juego. El circuito estuvo muy bueno, cansador. ¿Estás pronunciada, che? Sí, ay, gracias. Y sí, obvio que jugar con Bren, que encima es una amiga, no está bueno, pero bueno, son las reglas del juego. Es así, le ganaste. ¿No tuviste piedad con Brenda? Bueno, un duelo difícil contra Mai, ¿no? Sí, un duelo difícil. La felicito a Mai, obviamente. Nada, es raro competir con ella, pero bueno, nada, hay que hacerlo. Esto combate es así. Claro, que lo jugamos para nosotras, así que siempre está bueno. ¿Para qué te gustaría el premio? El premio, ay, me encantaría para seguir viviendo donde estoy, que estoy por rescindir contratos, así que me gustaría para eso. Para poder mantener el alquiler. Estar tranquila ya. Así es, así es. Y Bren, ¿para qué te gustaría el premio? Ya estamos en etapa de preguntarlo. No sé, para qué, no sé, lo tendría que pensar. Piénsenlo rápido porque falta nada. Cuando se quieran dar cuenta, ya uno va a tener el cheque de 300 mil pesos en mano. Ahí comienzan los chicos. Salieron con todas. Y se ve velocidad, Tito Esperanza. Sí. ¿Cómo lo ves? Ventaja Richa. Pasa para el otro lado. Tierra. Está volando Richard, ¿eh? Qué velocidad toma Richard. Ya pasó las cubiertas y está agarrando el banderín y está volviendo. Va rezagado, viene Seba. El trote que va a tener que pegar el camarógrafo para ver esto. El trote que está pegando, por favor. A gran velocidad los chicos suben por ahí. Y Richard ya casi lo tiene resuelto. Sí. Y escuchaba una cosa, Laura. Ahí va para allá, Laurita. Y lo recibo con los brazos abiertos porque ya estoy viendo a Richard en la pileta. Que tiene restos del embarrado todavía. Se metió en el gomón. Va a pasar en el péndulo y Seba le dice,
No tan rápido, Richard, que yo también me quiero destacar. ¡Ay, para quién será este duelo! Jefe, ¿cuántos puntos están en juego? 30 puntos el duelo. 30 puntos por duelo, ya pone el primer banderín. Se le complicó a Richard el tema del gancho. Y Sebas, que no se queda atrás. ¿Es para Richard? ¿Será para el rojo? ¿Richard volvió después de su lesión? ¡Ay, ay, el hombro! ¡Ay, se toca el hombro, Richard, eh! ¡Ay, se toca el hombro y va a ser campana! ¡Campana y duelo para el equipo rojo! ¿Estás muerto? Sí, tenía bastante miedo por la... por la pared. Nada más. Y acá en el brazo que se me hace para atrás. Y bueno, nada, quiero dedicar este punto a mi viejo, a mi vieja y a mi novia, que son las tres personas que siempre me están diciendo no escuches malas vibras, malas cosas. Y siempre me bancan, los amo a los tres. ¿Sabés que este finde sorprendió mucho en producción ver que podías jugar todos los juegos? Que estabas apto para jugar todos los duelos y todos los juegos que se te proponía hacer, teniendo en cuenta que venís de una gran lesión. Y recién me asusté porque te vi en el agua aflojar y tocarte mucho el hombro. ¿Sigue molestando? Molesta y tengo miedo todavía. Pero bueno, nada. Lo que quieran decir, acá capaz que va a decir algo. Me resbala un poco porque yo sé lo que siento y el dolor que tengo yo. Mica, no le crees nada, ¿no? Te veo la cara y te noto como... No, ya lo dije en el tape, no le creo nada. Jefe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. ¿Se puede ver la replay de cómo sube la escalera, por favor? Lo chequeamos luego, cómo no. ¿Por qué? Pero contanos qué es lo que qué es lo, la infracción. Dígame qué sería. Necesita saber. La regla básica, que es de frente. No puedes subir la escalera al costado. Lo vamos a ver en la replay, por supuesto. Gracias. Muy bien, jefe. Es más, me gustaría ver una replay del duelo que recién vimos y felicitar a Sebastián, que ya te digo, casi está a la altura de los competidores expertos de combate. Seba, lo que estás haciendo es increíble. No pudo ser, pero felicitaciones. Bueno, como vos dijiste, no pudo ser, pero pude completar el circuito. Estuve así de ganarle a Richard, pero es un gran jugador y espero superarme día a día. ¿Cómo? Así, igual vengo una lesión, igual... Es buen jugador, yo siempre le digo, pero hay que bajar un poquito con el tema de ser principiante y creérsela. Hay que bajar un toque. ¿Siempre? ¿Qué? ¿Pero qué está creído? Acordate que yo también tengo la rodilla lesionada. Pará, ¿vos le exigís humildad a Seba? ¿Vos lo ves como que está...? Yo siempre soy humilde, pero hay personas que se tienen que fijar entre ellas mismas. Gracias. No entendí lo que dijo, pero sí, hay que tener un poco más de humildad. Seba, yo siempre reconocí que es un buen jugador. Pero está haciendo, hace señas, dice cosas cuando no conoce a nadie todavía, pero bueno, nada. Estuvo bien. Él cuando empezó acá también no lo conocía a nadie, gracias. No sé. Yo le quiero mandar un feliz cumpleaños. ¡Feliz! ¡Felicísimo! ¡Cumpleaños a Jumbi! A Jumbi, nuestro que ahí en utilería que va, mueve, arma los juegos. Jumbi, feliz cumple. Feliz cumpleaños. También feliz cumple a Pancho. También de los chicos de efectistas, que son los que cuidan la seguridad de los participantes. Feliz cumple para ellos dos, que están siempre a full, atentos a lo que pasa en combate. Vamos a ver la replay, sí, claro, y vamos que sí. A ver justamente lo que reclamaba el equipo. Aquí, verde. Aquí lo vemos. Respecto a la subida de Richard, a ver. Subió perfectamente bien, por lo tanto, el duelo, repito, fue para el equipo rojo. Yo no tenía esta interna Richard Seba. La verdad, no sabía que no había tan buena onda. Yo pensé que, nada, que eran friends, que comían pizza juntos, que tomaban unas bramas, pero parece que no. Se los dejo. Bien, sí. Yo estoy viendo acá, Dai dice, tengo el corazón acelerado, sí. ¿Por qué? La adrenalina, los nervios, a la pre-competencia. ¿Posta? Sí, siempre pasa eso. Está Mika y está Dai. Está Dai y está Mika. Esto es... ¡Combate! 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 ¡Ay! Comienzan las chicas Dai y Mika, que hasta el momento van parejas. Tito Esperanza, contame sí, si señor, querés lo contrario. Sacó pequeña ventaja, sí. Micaela, y ya está por el cuerpo a tierra, Micaela. Se sí. Acaba de golpear un poquito, Micaela, y ya está saliendo para las gomas. Va a agarrar el banderín, Mika Viceconte. Salta que te salta. Dai viene por acá y fíjate, acá se vienen. Está en el cuerpo a tierra, Mika, mientras que Dai viene por acá también. Cuerpo a tierra también. Y ahí va la tenemos. Rodando. Acá está viendo por abajo. Y ahora sí tiene que saltar. Mika ya lo está ya haciendo. Ya pasó la pared, Micaela, y el equilibrio.
Salta Mica. Laurita Fernández va para allá. Me gustó mucho la técnica que usó Mica de rodar. Una técnica nueva que instaló. ¿Será porque está un poco lesionada? ¿Estará un poco cansada? ¿O será que está experimentando la ex capitana histórica del equipo verde que tiene la ventaja? Mica, que es como pez en el agua. Que el agua es su tierra, es su hábitat natural. Le va excelente, ya está colgando el banderín mientras que Dai sigue intentando pasar en el péndulo. ¿Hará la heroica y le ganará a Mica Viciconte? ¿Lo hará Dayana? Oh, Mica ya está muy cerca de los 30 puntos, está cerca de la victoria. Está cerca de meter un 10 de 10. Todos los duelos que jugó hoy los ganó. Y si hace campana, esto se cumple. Y campana y duelo para el equipo verde. 30 puntos para Mica, para el verde. Y Dai viene a terminarlo. Mica. Cam. Voy. Ya yo me olvidé de ti. Che, yo si me siento, se me ve todo. Lo hago desde acá. Mica, hoy metiste todos los duelos que jugaste, los ganaste. Sí. Puerta. No, estoy descompuesta. No, pero... ¿Cómo está descompuesta? ¿Pero qué? Chicos. ¿Mica? ¿Mica? No, estoy descompuesta. Sí, me dicen los fans que sí. Que hay un... ¿Que hay un fortinito? ¿Hay un fortinito acá? No, sé. No me digas que se le comió el perro lo que contaste y hay ahora... No, se ve que comí algo mal, pero... Me cayó muy mal, así que... Para repasemos, ¿qué comiste? Ayer asado, ensalada. Legumbres. Hoy ensalada también. Porotos. Churas. Porotos no. No, pero no sé, es horrible. Cae pesado. No, si dicen que después de comer al toque, haces actividad física muy fuerte y con mucha pasión, no hace bien el estómago. Capaz que... No fue el caso. No pasó eso. No, y el kinesiólogo, cuando uno le hace muchos masajes... Se afloja el cuerpo, el estrés, todo me parece que también fue que ahí saqué, no sé. Claro, tenés un revoltijo en la panza, bárbaro. Sí, pero bueno, mañana yo estoy bien. No, está muy bien. Bueno, a descansar y a, obviamente, a bajar, porque es verdad, cuando te sentís mal del estómago es terrible. Y más las mujeres, que cuando estamos en esos días es peor, es tremendo. Por ahí es eso, ¿no, Mica? También puede ser que estés como... No, en esos días. No, ojalá. ¿Cómo ojalá? ¿Estás con un atraso? Ojalá, claro, no, que me ojalá que esté indispuesta, porque sé que estaría, pues no, me decís eso. Pará. Raro, ¿no? Pará, porque, o sea, vos deberías estar y no estás. No. Se atrasó. No, pará, porque mañana va a ser un lío. No se atrasó nada. Quería buscar un título, ¿viste? Y no lo dejaba. Quise decir, cuando uno le viene, también va de cuerpo. En este caso... Ya me vino hace un montón y se ve que... Nada, flojita estoy. Está flojita. Y se volvió rara la conversación. Pero de las achuras y la descompostura a... Nada, a un posible... Nada, una linda noticia. Pero no es el caso. No, todavía no. Hay etapas. Hay como etapas para todo. No, esa no sería una linda noticia en esta edad de mi vida. No sé, dicen que siempre si vienes con alegría, pero me parece que hay que hacer otras cosas antes. Y a vos te viene ahora, es con alegría. Me mato, tenés razón. Vamos con el último duelo. Vamos con ellos, a ver dónde está Juanitito. ¿Tito, estás yendo bien al baño vos? ¿Yo? Sí. Escuché una cosa. ¿Le vino? No, atención, no. Se viene el último duelo. Duelo. Sí. Último duelo. Duelo. Se viene. ¡David! Sí. ¡Se viene Coco! ¡El sol ya se fue! ¡Esto es combate! ¡Arrancan los chicos! ¡Qué velocidad! ¡Ambos! ¡Tremendo! ¡Ya están subiendo para la parada! ¡Van los chicos! ¡Ya están el cuerpo a tierra! ¡Parejo los dos! ¿Y cómo ganó el medio cuerpo a tierra? ¿Cómo los ves, Tito? Muy bien. Mucha velocidad de ambos competidores. Y ratito Esperanza. Y acá se bajan los chicos. Acá están. Son los mismos que buscan llegar a la campana. Corre que te corre. Se van a subir por ahí. Es el último esfuerzo que le toca a la altura. Sí. Ahora sí. Van a caer. Caen. Recta final por esta parte. Laurita. Vienen a la par los hombres.
que decían ser amigos, pero sus duelos son muy, pero muy picantes. Tiene la ventaja Coco y Damián y Batras están muy parejos estos hombres. Agarrate, ¿quién lo gana? Es Damián, es Coco. Pasó y tomó la delantera Damián, ahora el del equipo verde. Va a dejar el banderín y Coco también lo quiere dejar, pero se le perdió. ¿Dónde lo dejó Coco? Quiere recuperar, pero Damián lo va a hacer. Damián va a ser campana. Va a ser campana del verde. En el verde o del rojo. ¡Qué parejo! ¡Qué parejo, qué parejo, qué parejo! Campana y duelo para el equipo verde. Cuidado, cuidado. No, qué susto, por favor. Están muertos. Nada más. Mira Coco. Mira Coco. Vengan, por favor, Coco y Damián. Vengan, Coco y Damián, por favor. ¿Qué pasa, Dami? Algo está pasando. Primero le quiero dedicar el punto a una persona que quiero mucho y que me ayuda mucho a mejorar, que es Tito. María Farhat. No, Tito, que para mí es el uno. Y después... Ay, sí, yo lo estoy haciendo hablar, pobre, está re agitado. Y después a la capitana del rojo, que habló de mí y dijo que Congo ganaba. Nos ganaba a mí, a Seba, como... desmereciéndonos, así que se lo quiero dedicar a ella. Duelo muy parejo, ¿eh? Felicitaciones a ambos, la verdad. Lo que hicieron fue una demostración de combate puro. ¿Qué pasa, Bren? Nada, lo felicito a Dami, pero hoy cuando dije lo que dije era para Congo, no es que quise ni tratarlo de que era menos, ni mucho menos. Estoy hablando, gracias. Así que solamente dije que había una diferencia de nivel, pero no lo quise ofender, simplemente eso. Teniendo en cuenta lo que dijo Brenda, diciendo... Estás empapado, no me abraces, Congo. Estás mojado. Teniendo en cuenta lo que dijo Brenda, de que solamente le ganaba a Dami Seba, entonces ahora yo jugué contra Dami, todavía no perdí nunca. Por ende, en la escala de quién está en mejor rendimiento, me parece que estoy arriba para que lo vea la gente. Claro, acá hay una lucha de la escalera, porque como Brenda perdió el duelo con Mai y Congo lo ganó, hay un tema con mañana. ¿Por qué? Porque mañana hay nominación... y doble eliminación. La tengo al lado a Mika y les digo, Mika puede ser nominable. Así como lo es Mika, puede serlo Brenda. Yo les digo, mañana no sé si vengo. Sí, vení. No, vení, Lauri. Vení, dale, no, un ratito. Jefe, compacha, sí. ¿Cómo cerró el combate canta? Bueno, ya tengo los resultados de los votos de la gente. Bien. Y el ganador del combate canta, perdón, con el 80% de los votos, es el equipo rojo. ¡Rojo! ¡Que suma un poco más, gente! 30 puntos. El baile, ¿me lo dice hoy o mañana? El baile se lo voy a decir mañana. Cuando usted quiera, porque por algo es jefe. ¿Vio? Gracias. Vote espacio A si querés que gane el equipo rojo. Vote espacio B si querés que gane el equipo verde al 22-11. 100 puntos el juego.